Ya estamos aquí en la mesa de Zona de Juego y antes de entrar de lleno, bueno, pues presento por supuesto a Javier Bravo. Bienvenido, Javier. ¿Qué tal, Luis Omar? ¿Listos? Vamos a hablar un poquito de la Eurocopa, pero antes, bueno, pues también hablar un poquito acerca del ciclismo que se desarrolló este fin de semana, la Ruta del Centro 2016, esta quinta edición de esta competencia que inició el viernes, desde el jueves, con un prólogo en Celaya. El viernes se realizó la primera etapa también ahí en Celaya, en específico en el Boulevard Adolfo López Mateos, y que se trasladó el sábado para un circuito de 120 kilómetros en San Luis Potosí, y para el domingo en un circuito en Aguascalientes también de 120 kilómetros. El leonés Juan Pablo Magallanes, que bueno, pues también se quedó cerca de conseguir el boleto en la modalidad de ruta a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Magallanes, bueno, pues se hizo con esta Ruta del Centro 2016. Ya había tenido una gran actuación Juan Pablo Magallanes en ediciones anteriores, fue subcampeón en las ediciones de 2012 y 2013 también, con que pisó el territorio guanajuatense, pero bueno, pues por fin Juan Pablo Magallanes pudo hacerse de esta competencia. Fue el líder de toda la ruta, con un tiempo final de 7 horas, 19 minutos, 25 segundos y 580 milésimas. Dejó en el segundo lugar de la clasificación general a su coequipero Moisés Aldape, que bueno, pues también después de que fue olímpico en el 2008, por ahí tuvo un accidente, dejó el ciclismo un tiempo, y bueno, pues de año y medio para acá pues ha regresado Moisés Aldape con al ciclismo en su máxima expresión, y bueno, pues ha tenido buenos resultados con el equipo de Tennis Stars. Ahí vemos a los ganadores de esta competencia. Por supuesto fue Alfredo Rodríguez de Baja California Sur, aquí lo vemos con este suéter verde. Ganó dos categorías, la categoría sub-23 y también la de combatividad, es decir, las metas volantes. Alfredo Rodríguez tuvo 45 puntos en las metas volantes distribuidas en las tres etapas, y bueno, pues de esta manera se alzó con este título. Y David Ibarra del equipo CODE Guanajuato, al costado izquierdo de Juan Pablo Magallanes, pues se consagró en la categoría juvenil. Así que bueno, pues ahí están los tres ganadores de la Ruta del Centro. Juan Pablo Magallanes con el suéter rojo, pues el ganador único, el máximo ganador de esta competencia, y que bueno, pues insisto, era su quinta edición. El año pasado no se realizó, este año se retoma, y bueno, pues ahí termina el día de ayer, allá en Aguascalientes, con el título de Juan Pablo Magallanes. Magallanes, que fue el que recibió la estafeta después de Moisés Aldape, ¿no? Digamos, el relevo generacional fue él. Pues mucho gusto que Juan Pablo Magallanes tenga esto. Digo, tomó la estafeta en ruta. Sí, ¿no? Exactamente. Y ruta. Que se quedó a nada de Juegos Olímpicos, ¿no? También los anteriores procesos no se le pudo dar. Ahora estuvo más cerca. A final de cuentas, precisamente el viernes también el Comité Olímpico Mexicano dio a conocer los nombres ya oficiales de las dos plazas de ruta, tanto varonil como femenil. Carolina Rodríguez es la acreedora en la femenil. Y Luis Lemus, que también ha tenido grandes actuaciones en los últimos años. Estuvo presente en el Panamericano aquí en León el año pasado, en esta Ruta del Centro. Bueno, pues era el encargado de representar a México, y bueno, pues por supuesto también la conocida participación del leonés Ignacio Prado, ¿no? Pero él en la modalidad de pista. Perfecto. Y bueno, pues también justamente pues Nacho Prado salió de Olimpiada Nacional, ¿no? Este fin de semana va a comenzar la Olimpiada, esta semana comienza la Olimpiada, ya la actividad. Hoy ya hubo actividad en natación en León, Guanajuato, de squash ahí en Guanajuato capital. Esta Olimpiada Nacional, en donde Guanajuato será la principal sede, son 13 disciplinas, en donde bueno, pues también los estados de Guerrero, de Morelos, de Querétaro, de Baja California, pues y por supuesto la Ciudad de México también albergarán diferentes disciplinas. Se repartió la totalidad de deportes después de que Chihuahua se bajara del barco, ¿no? Declinara la sede principal, y bueno, pues ahora esta cayó en Guanajuato. Guanajuato está prácticamente obligado a tener una de las actuaciones más importantes en todo este torneo, ¿no? Justamente por en esta competencia, por ser local. Ya en los dos años anteriores
anteriores le había complicado muchísimo Guanajuato, la Olimpiada Nacional, después de que consiguió el sexto lugar en el 2012, fecha en la que pues también fue sede principal Guanajuato. De ahí para acá, bueno, pues había tenido participaciones complicadas, ¿no? Aunque, bueno, desde 2013 para acá, de menos a más. El año pasado, ya con Isaac Piña al frente de CODE Guanajuato, pues había recuperado terreno, ¿no? Si bien no le alcanzó para regresar en Olimpiada Nacional al top 10, se quedó pues a 3 medallas de entrar en este grupo, pues tomando en cuenta la nueva clasificación dentro del Sistema Nacional de Deporte, del SINADE, en donde se conllevan pues otras competencias, el mismo caso de la Olimpiada, del Nacional Juvenil, de los Juegos Deportivos Escolares. Guanajuato sí alcanza a entrar dentro del top 10, pero bueno, para esta, pues prácticamente con la obligación de regresar al top 10 dentro de Olimpiada, ¿no? Sí, bueno, dejar muy destacado esta parte donde, si bien el discurso, vamos, y yo creo que lo digo, tiene un mérito estar dentro de los 10 grandes del deporte nacional, ¿no? Así lo mencionan uh-huh. en algunos comentaristas de otros estados con los que tuve la oportunidad en un momento de platicar, los 10 grandes de México. Bueno, los 10 grandes de México, pues es realmente una primera meta, porque realmente y administrativamente lo que a los estados les conviene es quedar entre los 5 grandes. Uh-huh. A partir de 2010 hubo una definición por parte de la Comisión Nacional del Deporte en el que ya los apoyos se concentraban ya en los 5 mejores estados y no en los 10 como en algún momento lo logró. Guanajuato logró entrar al top 10 de Olimpiada Nacional, si mal no recuerdo, en 2008, cuando uh-huh. también fue subsede. Uh-huh. 2008 logra el sexto lugar, menos deportes, menos participantes, había más posibilidad de escalar posiciones. En 2009 baja al noveno lugar, pero de alguna manera se mantenía ya una... Pero vamos, se gana el noveno lugar con mayor número de medallas obtenidas, uh-huh. por lo cual pues, no fue asumido como una caída. Como un retroceso. ¿No? Sino más bien un reacomodo, porque también se modificaron los esquemas de ranking por puntos en la Olimpiada Nacional. Entonces, en esa tesitura, en 2009 llega al noveno lugar, en 2010 llega al octavo lugar, si mal no recuerdo, o reprende el noveno, pero uh-huh. con mayor número de medallas. Pero en esa época se mantuvo dentro de los 10, ¿no? Se tenía ya la idea de que estaba consolidado dentro de, uh-huh. de esta justa. En 2011, si mal no recuerdo, se llega al sexto, por ahí un litigio por una medalla que se le concedió al Estado de México, recorre a Guanajuato al séptimo lugar, pero bueno, se tenía ya vamos, aires de logro dentro uh-huh. de la Olimpiada Nacional por parte de Guanajuato. El doctor Francisco Díaz Cisneros, que en ese momento dirigía el deporte estatal, pues de alguna manera tenía ese logro propio. Si tú quieres, con algunos y con varios deportistas pues prácticamente adoptados por el estado, eso es una realidad. Eso sucedió, pero también hubo un trabajo importante con las fuerzas infantiles, que después se vio interrumpido con el cambio de gobierno, uh-huh. y eso le pegó muchísimo al deporte de Guanajuato, porque en 2011, luego de conseguir precisamente este séptimo lugar, uh-huh. en 2012 se tiene ya un sexto. Se logra siendo llegar, local que yo creo que yo creo que eso fue el máximo logro, ¿eh? Uh-huh. Realmente los que conocemos al doctor Díaz Cisneros, yo creo que en ese momento se sintió en su cenit ya como dirigente. Uh-huh. Y en 2013 se tiene una caída estrepitosa de la que no se ha podido recuperar. Sí, con Robles. Ángel Robles. Ángel Robles, con Ángel Robles estando al frente del CODE Guanajuato. Al año siguiente se cayó hasta el lugar número 19. Estrepitoso. Estrepitoso. Fue una caída muy, muy complicada. Terrible. En 2013. Y para de 2014 a la fecha, bueno, pues se ha tratado de recuperar, ¿no? Insisto, el año pasado, en 2015, se recuperó parte de ese terreno. En Olimpiada Nacional se ubicó en el lugar 13, a 3 medallas de entrar dentro de los 3 medallas de oro de entrar dentro de los 10 mejores, pero también se cambió un poquito lo que explicaba, ¿no? El proceso de clasificación ahora se toma en cuenta no nada más la Olimpiada, sino otras competencias dentro del SINADE, pero también para este año va a haber un cambio muy significativo, ¿no? Que es la separación ya ahora sí pues en forma, ya se había manejado desde ediciones anteriores, pero ahora sí ya en forma la separación de las categorías infantiles y juveniles, ¿no? Anteriormente la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, ahora únicamente es infantil, y a la par, bueno, pues se desarrolla el famoso Nacional Juvenil, ¿no? Se separan estas categorías, son otras clasificaciones, pero pues que a final de cuentas pues se mantiene pues ese trabajo, ¿no? O con el objetivo de
Pues ya realmente la separación de estas dos competencias, por supuesto, pues dejar en claro esa separación, ¿no? Con estos deportistas de alto rendimiento que tratan de dar ese salto, ¿no? De olimpiada a evidentemente al alto rendimiento, ¿no? La división se hizo cuando se dieron cuenta de que las olimpiadas juveniles, las olimpiadas juveniles como tal, era un proceso y un escalón que estaba empezando a tener buenos réditos para el país. Entonces, CONADE puede estar haciendo estas modificaciones, pero cuando no tienes un lugar consolidado, esto es lo que sucede, ¿no? De un sexto te vas a un 19 con una tranquilidad impresionante porque no tienes la base, rompiste los esquemas por los cambios generacionales que se dan, ¿no? Bueno, pero realmente con el esquema, este cambio que me dices es realmente reciente. En el momento en el que se cayó, todavía se tenían las dos categorías juntas y precisamente eso es lo que logra que muchos estados se mantengan dentro de las mejores posiciones porque no hay cambio generacional. O sea, el cambio generacional que tienes te pasa de juvenil, perdón, de infantil a juvenil, ¿no? Y cuando el juvenil se te vuelve elite y ya no cuentan sus medallas para el medallero, pues tienes entonces, si tienes un proceso, tienes niños que vienen empujando y que vuelven a ganar medallas. Es el caso de Jalisco, es el caso de Baja California, de Monterrey, de Nuevo León, perdón, donde ellos mantienen ese esquema de cosecha de medallas gracias a sembrar talentos, ¿no? Y eso es lo que han venido arrastrando Baja California con un presupuesto enorme que se le inyecta precisamente al deporte. Y que incluso en otros aspectos también se nota, ¿no? No nada más en el aspecto deportivo, sino bueno, pues también, por ejemplo, en el aspecto de, pues, no sé, del equipo de comunicación que busca cubrirlos, ¿no? Ante la alta demanda, pues también se tiene que fortalecer toda esa parte y por supuesto obliga también a un mayor presupuesto, ¿no? Una mayor inversión en ese aspecto. Entonces, pues sí, está muy distanciado Guanajuato de esos, esos niveles, ¿no? Que manejan Jalisco, que maneja Veracruz, que maneja Baja California. Sonora, exactamente. Estoy con Veracruz, hay un esquema muy similar. Y que bueno, pues todavía está. Pero Sonora, Nuevo León y Baja California. Años de distancia, ¿no? Yo diría Jalisco, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Sonora. Son estados que trabajan muy bien el deporte, muy bien. Y ojo, muchos de ellos con menor, sobre todo Baja California, con menor población que Guanajuato. Guanajuato así siendo es. Uno de los estados más poblados. Son cerca de 1,000 representantes guanajuatenses, tanto en Olimpiada como en Nacional Juvenil y para Olimpiada, los que van a estar participando en todo este proceso que pues dura prácticamente 2 meses. Así que a partir de hoy, ya ayer domingo estuvieron llegando varias delegaciones aquí al estado. Las 2 semanas anteriores también ya hubo participación en otros estados, por ejemplo, en Baja California con parte del Nacional Juvenil. Todos estos 2 meses, bueno, pues estará toda esta actividad deportiva a nivel infantil y juvenil y que, bueno, pues marcarán sin duda alguna buena parte de lo que venga, ¿no? Para el año que viene, y insisto en el aspecto de Guanajuato, con la obligación de regresar a ese famoso top ten. Sí, pues vamos a ver cómo les va. Vamos a ir a una pausa y regresamos a hablar de lo que fue el campeonato de Europa de la selección de Portugal.